A continuación, matemática, tercero básico. Bienvenidos a este espacio educativo Aprendo en Casa. Soy el profe Leonel Chinchilla y en esta oportunidad desarrollaremos el tema de los tipos de triángulos del área de matemática de tercero básico. Bienvenidos a todos, muy buenos días. Esperemos que estén bien. Nos preparamos, conseguimos todos nuestros materiales. Nos lavamos las manos, nos echamos gel. Recuérdense que debemos cuidarnos. Y cuidándonos nosotros, cuidamos a los demás. En lo que consiguen sus materiales y se higienizan, les cuento que si en casa hay alguna persona con discapacidad, este tema les ayudará a ejercitar habilidades y destrezas como la atención, la habilidad numérica y la habilidad espacial. Buen día a todos, buen día Mauricio, que hoy nos colabora con la lengua de señas. ¿Estamos listos? Bueno, hoy continuamos hablando de los triángulos. ¿Se recuerdan que esta parte de la matemática se llama trigonometría, verdad? Porque era tri y gonos, triángulos. Pero ahora le decimos así, los triángulos. Vamos a recordar un poco eso, pero antes vamos a hacer ejercicio. Pero estamos acostumbrados a hacer ejercicios con el cuerpo. Hoy vamos a hacer ejercicios con la mente. Y hay una parte bien importante de la ciencia que se llama neurociencia y nos ayuda a ejercitar nuestro cerebro, en especial todos los sentidos, todos los nervios que llegan a nuestro cerebro. Por eso lo que vamos a usar son nuestras manos. Coloquémoslas así, por favor. Preparémonos. Esta parte de la ciencia se la pueden preguntar a su maestro de ciencias naturales o de biología y es bien importante para activar nuestras capacidades cognitivas. Cuando estamos encerrados, como en estos tiempos, el estrés es demasiado, nuestro cerebro a veces no oxigena bien. Pero ustedes, aunque no lo crean, las puntas de los dedos o las yemas, como les llamamos, tienen terminaciones nerviosas que recorren desde acá hasta el cerebro, desde acá hasta el cerebro, a los dos lados de nuestro cerebro, ¿sí? Entonces, lo que hagamos con las manos, en realidad, está oxigenando nuestro cerebro. Por eso lo vamos a hacer hoy. Más de alguno de ustedes ha ido al gimnasio y se han dado cuenta que hacemos series de 15, series de 20, ¿verdad? Y vamos ejercitando nuestro cuerpo y nos vamos acostumbrando. A veces el cuerpo nos pide más. Hoy lo haremos con las manos. Miren cómo lo vamos a hacer, pues. Primero coloquen las yemas de los dedos, una enfrente de la otra. ¿Sí? Y vamos a hacer una serie de ejercicios, serie de 20, así miren, 1, 2, 3, 4, 5, hasta llegar a 20. Luego de eso, las vamos a poner así, como que estamos aplaudiendo, y otra vez, 1, 2, 3, 4, 5, hasta llegar a 20. Luego, juntamos estas partes de nuestras muñecas, decimos, ¿verdad?, pero se llaman carpos, esto de aquí. Y otra vez, 1, 2, 3, 4, 5, hasta llegar a 20. Y por último, enlazamos las manos, no duro, solo las enlazamos y lo mismo, hacemos así. 1, 2, 3, 4, 5, hasta llegar a 20. Esos ejercicios, en realidad lo que hacen es mandar un mensaje a nuestro cerebro. Y él en ese momento se da cuenta que esos ejercicios no estaban programados. Y entonces él reacciona y emite señales con las cuales oxigena mejor. ¿Y en qué nos ayuda eso? En que cualquier conocimiento que tengamos, no solo matemática, cualquiera, va a ser más fácil de absorber, ¿sí? De asimilar. Hagámoslo pues, hoy empezamos. A la cuenta de 3. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19 y 20. Muy bien. Aplaudamos. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14,
15, 16, 17, 18, 19 y 20. Los carpos. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19 y 20. Cerramos nuestras manos, las enlazamos. Y de nuevo. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19 y 20. Muy bien. Soltamos nuestras manos. Y aunque no lo crean, el ejercicio que hicimos con los dedos y con nuestras manos repercute en nuestro cerebro y en nuestro mejor funcionamiento. Si lo logramos hacer todos los días, volverlo un hábito, se van a dar cuenta cómo mejoramos, nos relajamos, ¿sí? Listos entonces, ahora ya saben, hay ejercicios para el cuerpo y también para la mente, y ahí entra la neurociencia. Sigamos hablando de los triángulos. ¿Se recuerdan cómo empezamos la clase anterior? Nuestros antepasados usaron esa figura, ¿se recuerdan? ¿Se recuerdan con qué usaron esa figura? ¿Encontrando a quiénes? ¿Quién me lo puede decir? ¿Se recuerdan que habían tres planetas, verdad? Importantes en las civilizaciones antiguas y que estaban colocados de esta manera. Y donde los miraban, pues formaban esa figura. Desde entonces ha sido una de las figuras más representativas del conocimiento, el triángulo. Pero hoy vamos a clasificar los tipos de triángulos que hay. ¿Cómo lo vamos a hacer? Hay triángulos que se pueden clasificar según los lados que tengan, qué tamaño sean esos lados. El primero, apúntenlo por favor, es el triángulo equilátero, ¿sí? X significa igual o del mismo tamaño, de igual tamaño. Entonces, X es igual y látero es lado. O sea que el equilátero es aquel triángulo que tiene los lados iguales o los lados de tamaños o dimensiones iguales, ¿sí? Ese es un triángulo equilátero. ¿Será que lo podemos formar? Así. Aquí tendríamos entonces un equilátero. ¿Y cómo sé que sus lados son iguales? Simplemente hagamos esto. Ahí están los lados. Todos son de la misma dimensión. Entonces yo puedo formar un triángulo con esas tres dimensiones que son iguales. Y me va a quedar así. Ese va a ser el triángulo equilátero entonces. Entonces ya saben, un triángulo que tiene los tres lados iguales es equilátero. Apúntenlo por favor. ¿Estamos bien ahí? Vayan dibujándolo. No lo hagan ni muy grande, ni muy pequeño, pero que ustedes lo entiendan, por favor. Ilústrenlo, coloreenlo para que se mire más atractivo. Y ya saben que este triángulo tiene siempre sus tres lados iguales. Muy bien. Ese es el equilátero. Hay otro tipo de triángulo que también tiene alguna característica con sus lados. Ese le vamos a llamar isósceles. Tiene una S y una C. Isósceles. ¿Sí? ¿Cuál será el triángulo isósceles? Apunten pues. Es aquel
que tiene dos lados iguales y uno distinto. Muy bien, en otras palabras, dos lados tienen la misma dimensión y otro es distinto. Puede ser mayor o menor, pero hay dos iguales y uno distinto. Ese es el isósceles. ¿Sí? Formamos uno. Ahí lo tienen. Como pueden ver, estos dos lados tienen la misma dimensión, pero este no. Entonces es un isósceles. Y lo podemos comprobar fácilmente. Estos dos son de la misma dimensión y este no. Y el triángulo puede tener la posición que sea. Lo que debe cumplir es esa condición. Dos lados iguales y uno distinto. ¿Puede estar así también? Isósceles. Dos lados iguales y uno distinto. Llevamos dos tipos de triángulos entonces. ¿Cuál es el primero? ¿Quién me lo menciona? Equilátero. X igual, látero es lado, el que tiene los lados iguales. ¿Cuál es el segundo? El que tenemos en pantalla. El isósceles. ¿Cuál es su característica? Dos lados iguales, pero uno distinto. ¿Estamos bien ahí entonces? Veremos otro tipo de triángulo. El tercer tipo de triángulo de hoy es este. Escaleno. ¿Cuál es la característica de un triángulo escaleno? En el triángulo escaleno todos sus lados son distintos. Apúntenlo. Es aquel tipo de triángulo en el cual todos sus lados son diferentes o distintos en tamaño o en dimensión. ¿Sí? ¿Lo construimos? Muy bien. Fíjense pues. Ahí está. Mucho ojo, no he dicho nada de que sea rectángulo, no lo vayan a confundir. Estoy diciendo que es escaleno. Estamos hablando nada más de sus lados, cómo se comportan sus lados, cómo deben ser sus lados, o sus catetos, si le quieren llamar así. Es otra manera de llamarlos, ¿sí? De denominarlos. ¿Cómo sabemos que los tres lados son distintos? Pues los medimos y nos damos cuenta que cada dimensión es distinta. En este caso, sencillamente hacemos esto. Miren, las tres dimensiones son distintas. Lo podemos construir de otra manera, en otra posición, que de todos modos va a ser un triángulo escaleno, que cumple que sus tres lados son de distinto tamaño. Coloquémoslo así. Ahí está otra vez. Y sigue siendo un escaleno. Todos los lados son distintos. ¿Estamos bien? ¿Estamos bien ahí? Entonces, este es el tercer tipo de triángulo, el escaleno. En resumen, entonces, podemos clasificar los triángulos según sean sus lados,
Entonces tenemos triángulos equiláteros, triángulos isósceles y triángulos escalenos. ¿Sí? Muy bien. Ahora sí, hablemos de cómo son sus ángulos, ¿sí? El día anterior vimos que un triángulo siempre tiene ángulos internos y ángulos externos, ¿verdad? Hoy vamos a hablar también de eso, de cómo se clasifican según los ángulos. Para ello, les ponemos los siguientes nombres. El primer triángulo que vamos a ver se llamará rectángulo, triángulo rectángulo. ¿Por qué se llamará rectángulo? Porque por lo menos uno de sus ángulos va a ser igual a 90, por lo menos uno, ¿sí? ¿Qué significa eso? ¿Qué es un ángulo recto? ¿Cómo lo entendemos mejor? Un ángulo recto es aquel que está entre una línea totalmente horizontal y otra línea totalmente vertical, ¿sí? Entonces, ¿cómo formaría ahí el triángulo? Lo formo uniendo estos dos lados, ¿sí? Lo podríamos poner acá. Ahí hay un triángulo, ¿sí? Pero aquí están los 90 grados. Un lado totalmente horizontal y uno vertical. Con uno de los tres ángulos interiores que sea de 90, este triángulo se llama rectángulo. Copiémoslo pues. Este es el rectángulo, el que tiene por lo menos uno de sus lados igual a uno de sus ángulos igual a 90 grados. Tiene un ángulo recto, alguno de los tres internos. ¿Estamos bien ahí? ¿Ya lo dibujamos? Muy bien. El otro tipo de triángulo, según sus ángulos. A veces tenemos ángulos menores que 90. Aquí hay 90. Pero si lo muevo para acá, el ángulo de aquí es menor que 90. Cuando sea menor que 90 es un ángulo agudo, apúntenlo. El ángulo menor que 90 se llama agudo. ¿Y qué pasa si uno estos dos lados que me quedaron aquí? Obtengo un triángulo. Entonces, cuando sus ángulos sean menores que 90, el triángulo se llama acutángulo. Apúntenlo. Acutángulo. Cuando sus ángulos miden menos que 90 grados. Ese es otro tipo de triángulos. Cuando miden menos de 90 grados. Muy bien. Y el tercer tipo de triángulos que vemos hoy. Ya vimos cuando son iguales a 90. Ya vimos cuando son menores que 90. Pero ¿qué pasa cuando tengo 90 pero hay uno mayor? Pongámoslo así. Miren, ahí hay más de 90. Cerremos la figura. Lo vamos a cerrar aquí. ¿Cómo se llamará ese triángulo? Bueno, los ángulos mayores de 90 se llaman obtusos. Obtusos. Entonces, este triángulo que tiene ese tipo de ángulo se llama así, obtusángulo. Apúntenlo pues. Obtusángulo. Y ahí lo tenemos. Hemos visto entonces acutángulos, rectángulos y obtusángulos. Y ya podemos clasificar entonces nuestros triángulos.
Ha sido un gusto verlos de nuevo. Espero que esta clase haya sido de utilidad. Les recomiendo, quédense en casa, lávense las manos, guarden sus trabajos y pasen muy buen día. Hasta la próxima.